El mensaje de tu ángel. Los angelitos se manifiestan de mil maneras. Ellos están con nosotros desde que nacemos hasta que nos vamos. A los ángeles hay que hablarles, preguntarles, platicar con ellos. Ellos están para llevarnos de la mano, guiarnos y ayudarnos en mil y un cosas, pero hay que hablar con ellos. Ellos se conectan con nosotros de muchas maneras. Tú puedes tener alguna duda o alguna inquietud, te conectas con tu ángel y la respuesta la vas a tener de muchísimas formas. En un libro, en una revista, en una canción, en un comentario, en un programa de radio, de televisión, aquí. Me encantan los ángeles. Estoy muy cercana a ellos y he conocido muchos ángeles terrenales. Y esta sección ha gustado muchísimo y de verdad que me llena de alegría. Ve por tu diario de Los Ángeles para que tomes nota del mensaje del día de hoy. Esto es muy sencillo, vas a hacer la pregunta de forma directa y vas a elegir cuál mazo de cartas te gusta dependiendo la gema que está frente a ti. Aquí están. Ágata azul, ojo de tigre, cuarzo rosa. Han preguntado que qué traigo en mis manos. Es un cuarzo cristalino de dos puntas láser y es una turmalina. Son mis antenas receptoras. Vámonos, ya elegiste este. Ágata azul. Vamos a ver qué dice tu ángel y ahorita te digo lo que yo percibo. Yo soy el ángel que baja cuando tu corazón está herido. Calma, relájate. Toma mi energía. Siente, yo tu ángel te envuelvo con mis alas amorosamente y te curo con ternura y protección angélica. Los ángeles se conectan con nosotros por medio del chakra de la garganta. Por eso muchas veces traemos el latoso, porque los ángeles están conectando con nosotros. Punto y aparte de lo que anda en el ambiente o la contaminación. Este chakra de la garganta es el que muchas veces se nos cierra y nos da una gripe, o nos da una tos, o nos da infección en la garganta, porque no decimos lo que estamos sintiendo o pensando. Cuando el ángel te dice, yo te voy a curar con ternura y protección angelical, y tú eliges el ágata azul que causalmente va al chakra de la garganta donde los angelitos se conectan. Es momento de que digas tu sentir. Muchas veces por pensar tanto las cosas nos quedamos con las ganas de decir lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo para evitar problemas. Los problemas no se evitan, se enfrentan y encontramos soluciones, solución de conflictos para llegar a acuerdos. Si en la solución del conflicto yo no llego a un acuerdo es que ahí no era, en lo que sea. Puedes darte diferentes oportunidades, como dice el ágata azul. Date diferentes oportunidades, confía en tus posibilidades, pero cuando ya pusiste todas las cartas sobre la mesa y lo que tú querías no es, es tiempo de detenerte, de confiar en todo lo nuevo y dar cualquier paso que por lo que haya sido, hayas postergado. Ojo de tigre. Elegiste el ojo de tigre, vamos a ver qué te dice tu ángel de la guarda. Yo soy el ángel que desciende hasta lo más profundo de tu corazón para ayudarte. Respira profundo. ¿Sientes un dulce calor? ¿Un intenso bienestar que ya está recorriendo tu yo, tu ser? Cuando desciende esta fuerza del cielo, tú estás recibiendo en estos momentos libertad y desapego. Uy, complicado, ¿eh? Nos han enseñado a los apegos, a tener, a querer, a cuidar y a olvidarnos de nosotros. Porque es verdad,
Aquí te está diciendo tu ángel, tú elegiste el ojo de tigre. El ojo de tigre va al plexo solar. Son las emociones y también es la abundancia. También es la abundancia, la prosperidad, la economía. También, ¿cómo estoy yo con mis emociones? Cuando tu ángel te dice libertad y desapego, es algo que debes de alejar de tu vida. Por eso mismo te dijo, respira profundo, sientes un calor intenso que recorre tu cuerpo, para que tengas paz y tranquilidad te voy a dar libertad y desapego. Tus emociones pueden estar un poco altas, bajas, van de un lado, van para otro, porque cuando dejamos para después la toma de determinaciones y decisiones, nos quedamos con las ganas de decir lo que estamos pensando y lo vamos guardando, y lo vamos guardando en el estómago, se va guardando en el plexo solar. Y ese estómago o ese colon o ese intestino se empieza a como que estresar porque no he dicho lo que yo necesito. Habla, di, comunica. Los miedos a todos nos pasa, nos hace que no nos salgamos de diferentes ciclos o diferentes círculos. Tú elegiste el ojo de tigre porque necesitas enfocarte en tu cuestión emocional para irte a hacer tu sueño realidad. Tienes tremendas capacidades de hacer cosas nuevas, diferentes, y hacer de muchas cosas que has dejado para después, avanzar con esos dones que tienes de traer la abundancia a tu vida, porque lo tienes. Así que libertad y desapego, como dice tu ángel. Cuarzo rosa, chakra 4, corazón, amor propio, autoestima, amor, cariño, querencias, afectos. Dice tu ángel lo siguiente. Yo soy el ángel que te da buena fortuna. Ahora decídete a ser feliz y nada ni nadie lo podrá impedir. Te doy la luz y la energía necesaria para que lo logres. Te voy a dar fe y resistencia. Pues cuando nos dan fe, o sea, tenemos fe y tengo la resistencia para hacerlo, porque tengo el amor propio. La autoestima, el autorrespeto, las ganas de lograr, de ser y hacer y tener lo que yo quiero ser, hacer y tener. Estás en el tiempo perfecto, en el lugar perfecto, con las personas adecuadas para hacer tu sueño realidad. Tienes que decidirte a saber que vienen los aplausos, las recompensas. Eso es lo que tú mereces, definitivamente lo mereces. Con fe, con resistencia, con amor propio, con autoestima, con autorrespeto, estando en el lugar, en la situación y con las personas adecuadas, es dar ese paso que los demás pasos van a venir solitos, mi amor. Cuarzo rosa te dice definitivamente que eres un ser amoroso, luminoso, lleno de ganas y lleno de ánimo. Que el mismo amor que das, el mismo amor que tú debes recibir.